Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos en este primero de mayo. ¿Extensible? No, espero que no tengamos que llegar a eso, pero ya estoy. Ru. 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 Hola Jorge, bienvenido. Hola, bienvenido Marcus, Kitten, Mr. Long. ¿Mañana cumples años? ¡Qué genial! Muchas felicidades por si acaso no llegamos a coincidir el día de mañana. Muchas, muchas felicidades, Mr. Long. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué? ¿Quién cumple años? Entonces me equivoqué. ¡Ru! Ya. No. 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 A ver, mírame, 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 mírame. Mírame a los ojos. Ru, Ru. Mírame, mírame. Ru, mírame a los ojos. Ru. Ru, te estoy hablando. Mírame a los ojos. No. No, 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 no. Mírame a mí. A mí. Te estoy hablando. Te estoy hablando. No, no, no. Aquí. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Ru, mírame a mí, mírame a mí. Ey, 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 no me evitas la mirada, no me evitas la mirada. Ru. 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 Mírame. No. No me quitas la mirada. Ru. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Mírame. Mírame. No. Mírame. No me quites la mirada. No me quites la mirada. Esas son muchas personas. No tengo poder de convencimiento el día de hoy. No, no, no. Es hora de subir a las fieras. Arriba. Listo. La promoción. No, no me suena, Jorge. Slender Dios. Es como la versión suprema de Slenderman. Onix.
Con esto termina la sección. Sí, sí, sí. Sigan la onda. Sí, 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 sí. Uy, hoy es su cumpleaños. Youtuber mexicano. La del fierro viejo. Lo voy a buscar. Me llama la atención. Pero no creo que necesariamente sea de la misma ciudad. Porque lo del fierro viejo está en muchos lugares. Fierro viejo. El número FIFO es el 1.1235 8. No me acuerdo si era ese. No, ese es el E. No me acuerdo, pero sí sé cuál es el de la proporción áurea. ¿Era la misma voz? El de se compran colchones. Ese se lo pusieron incluso a Trump cuando estaba en su campaña en Estados Unidos para fastidiarlo. Sí, no puede ser, Mike. Uno, dos. Tres. Cuatro. No, nada de que repartir bombas. No. Sí, es bastante famosa. Claro, Kite, no te preocupes. Es una grabación. Es como la de tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Aunque esa sí no estoy 100% segura de que sea una grabación. Antes de la de se compra, lo que hacían los del fierro viejo, porque así suena, era
literal iban y gritaban: ¡Fierro viejo! ¡Apúrate, Mar! ¿Qué diga Tina? No, Mar no. Mar, tómate tu tiempo. Tú, Tina, tú eres la que se tiene que apurar. Kitten versus Mode. Fight. Esta escena porque Tina por fin hace algo. Chipa, chipa, que rica la chipa, venga y te... ¿Qué? No, los cofres, no cofres. Tina por fin hace algo. Uno. No. I love you, baby. Na 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 na, I love you, baby. You're just too good to be true. Can't keep my eyes off
sociedad. No, no, ya me cansé de farmear huevitos. No. Pero entonces recordé que soy un calamar y entonces ya no es tan extraño saltar como pez. ¡Eso! No.
tengo ya tiempo. Vamos, Mar, despierta, por favor. Uy, a bailar, gente. Ya párale. Okay. Okay.
tengo miedo. ¡Pum! ¿Qué onda mi esquizofrenia? Sí, ya sabemos que no puede ser, que es mal. ¡Uno! Camocho dice contando con Dan. Hoy les vamos a enseñar a contar del 1 al 8 en español. Apúrate, Tina. Hoy les vamos a enseñar a contar de 1 al 8 en español. ¿Ya? Muy bien. No, eso no estuvo nada bien. Vamos a tener que volver a iniciar la cuenta regresiva. Aunque no es cuenta regresiva, es cuenta progresiva. ¿Ya? ¡Uno! ¡Oh! No, 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 Takoyakis no.
mira, para hacer la raíz cuadrada de 2 al cubo, lo que tienes que hacer es tomar en cuenta que 2 al cubo no, 2 al cuadrado. Entonces, le pones la casita de la raíz cuadrada, la cual se contrarresta con la potencia. Entonces, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es como decir 2 por 2 entre 2, se contrarrestan. Entonces, tenemos un 2. Ven acá, ya muere, muere. Uno. Y decían que no iba a servir para nada. Merlon-333 dice, a ver, dime cómo hacer un cubo tridimensional con una sombra bidimensional. Ah, bueno, eso es un poco más complicado, porque estamos hablando de dimensiones, eso sí. Y como todos sabemos, jugar con dimensiones es peligroso, no. Porque podemos desatar poderes, que podrían destruir nuestra versión de la realidad. No querremos despertar a Cthulhu. Dimensiones y con eso creó su agujero negro, pero eso estuvo muy peligroso, no debió haberlo hecho, sobre todo por buscar ser simpático. Podría haber un mundo. No lo sé. Hay muchas
muchos mundos después de todo. ¡No! Necesito relajarme. Vamos a seguir. Vamos a tomar una pausa. Y vamos a seguir creando nuestra religión. Nos quedamos en que ya teníamos el frasco lleno de sangre. Ya llegué a la parte donde Mar se pasa a mi lado. En teoría, a Mar ya la vencí. Así que cumplí. Así que está... Ay, no me traje mi agüita. Me mola esto del teletransporte. Que Agatha tiene la voz de Yuri chiquita, ¿verdad? Voy por mi agüita. ¿Por qué me la das otra vez?
Para encontrar al dios del carnivorismo, necesitamos una poción reveladora hecha con sangre de animal. O al menos eso es lo que decían las cartas. He añadido algunas de mis especias mágicas a la sangre. Y he creado un elixir asombroso con mis poderes de coctelero astral. Ah. Ahora tienes que beber del frasco, pero no hace falta que te acabes de la poción. Esa me encantó. Se podría decir que adentro de mi cuerpo está todo organizado. Me encantó. Dale un traguito y cuando te haga efecto te explico el resto. Pues la verdad es que la poción te ha quedado muy rica. ¿Lo sé? Cada año hago una gira por miles de hoteles para que todo el mundo pueda probar mis magníficos combinados y... Sandro, no me interesan tus batallitas. Eres muy desagradecida. Sí, pero ¿qué hago ahora? ¿Cuánto tarda la poción en hacer efecto? No mucho, espero un poco. Camocho dice es Sandro. Punto 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 el maestro de las mencías. El maestro de las mencías. Un poco más. Ya casi está. Bien, empecemos. No te veo por aquí. De preferencia no, Mr. Long. A mí me gustan ese tipo de chistes, pero... depende del nivel. Entonces... ¿dónde estás? No te veo por aquí. Muchas gracias. Ahora mismo estoy dentro de tu cabeza. Pues pesas muy poco, porque no lo noto. Un 74 por... No, no, no. No, es muy alto. Mejor no. Quiero decir que estoy dentro de tu mente, Agatha. Estoy utilizando mis poderes para conectar tu imaginario durmiente con tu realidad. En otras palabras, ahora mismo estás navegando por tu imaginación. Y si todo va bien, en algún momento aparecerá el dios del carnivorismo por ahí. O al menos eso es lo que decían las cartas. Vale. Bien, veo que empiezas a confiar en mí. ¡Esa es la actitud! Ahora mismo no tengo otra opción. Bueno, con eso me basta. En fin, ¿puedes decirme qué ves a tu alrededor? Nos vemos, Mr. Long. Ten buen provecho y muchas gracias por venir. Pues pesas muy poco. Pues la verdad es que todo está muy oscuro. Lo único que ves es que estoy pisando un charco de sangre. ¿Y no ves nada más? ¿No hay nadie ahí contigo? Pues no. Espera. Veo una sombra. Creo que se acerca a algo. Y parece muy grande. ¡Hala! Es un cerdo gigante. ¿Un cerdo? Tiene sentido.
cerdo gigante. Sí, soy yo. ¿Y tú cómo te llamas? Oh, vaya, ¿y te duele? Bueno, entonces, guay. Ah, entonces eres tú. Vale, espera un momento. Oye, Sandro. Dime. He encontrado al dios del carnivorismo. Ah, ¿sí? Sí. Se llama Gran Cerdo Sangrante. Y es un cerdo enorme. Y sangrante. Así que Gran Cerdo Sangrante. Un momento, que quiere decirme algo más. Sí. Vaya. Sí, a veces pasa. A mí también me gusta poco hecha. Bueno, Agatha, ya has conocido al dios del carnivorismo. Con eso tenemos suficiente. Despídete de él y te desconecto. Tienes toda la razón. Las salchichas están muy infravaloradas. ¿Agatha? Ah, pero eso es posible. Ahí dentro. ¿Me estás escuchando, Agatha? ¡Vuelve ahora mismo! ¿En serio? Se acabó. Necesito traerla antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cómo le hago para entrar? Espera, ¿dónde vas? ¿Ya tan pronto? Pero necesito que me ayudes. ¿Por qué? Pero si te he dicho que quería entrar. No te vayas, por favor. ¡Gran Cerdo Sangrante! ¡Gran Cerdo Sangrante! Ya está, Agatha. Te he desconectado de tu imaginario durmiente. Desconectado. Me lo estaba pasando bien con el Gran Cerdo Sangrante. Agatha, el Gran Cerdo Sangrante no existe. ¿Cómo que no existe? A mí me ha parecido muy real. Pues no lo es. Tú misma has creado al Gran Cerdo Sangrante en tu imaginación, a partir de todos los pensamientos que tenías dormidos. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Ay, Dios. Y con la ayuda de mi asombroso cóctel, por supuesto. Más adelante, para que todo esto funcione, tendrás que conseguir que alguien crea que sí existe. Pero tú tienes que tener siempre presente que el Gran Cerdo Sangrante no es más que un símbolo. Una pieza más del carnivorismo. Un dios inventado para una religión inventada, ¿sí? Pues vaya, me estaba cayendo bien. Pero bueno, ya me ha quedado claro. El Gran Cerdo Sangrante no existe, me lo he inventado yo. Pero lo podré usar como dios del carnivorismo para convencer a... Oye, ¿a quién tengo que convencer? No te preocupes ahora por eso. Aún nos faltan otras cosas por encontrar. Pero antes de que se me olvide... ¿De qué has estado hablando con el Gran Cerdo Sangrante? ¿Qué más da si no era de verdad? No era real, pero quizá lo que habéis hablado nos puede resultar útil también. Ah, pues me ha dicho que le gustan mucho las salchichas y que prefiere la carne muy poco hecha, como yo. Y luego me
me ha contado que en su interior tiene todo lo que necesito para solucionar mis problemas. Hola Sachito, bienvenido al stream. Interesante. ¿Y qué significa eso exactamente? No sé, porque cuando me lo iba a explicar me has desconectado. Perdona, pero te he rescatado. Te estaba hablando y no me contestabas. Si no te llego a desconectar a tiempo, te hubieras quedado atrapada en tu propia imaginación. Para siempre. Siempre. Ah, entonces gracias. De nada. ¿Y por qué no vuelvo a beber del frasco y así puedo hablar de nuevo con el gran cerdo sangrante? No es buena idea, es demasiado pronto. Hay que dejar que pase más tiempo entre dos viajes al imaginario durmiente. Nos ocuparemos de la siguiente pieza del carnivorismo. Eso. Ya tenemos un dios. Ahora necesitamos un libro sagrado. En él se recogerán todos los principios necesarios para que el carnivorismo tenga sentido y pueda serte útil. ¡Su patita! ¿Y cuáles son esos principios? Primero consigue un libro y luego nos ocuparemos de los principios. ¡Sí, masitas! Vale. Necesitaremos un libro gordote, con muchas páginas, pero que estén todas en blanco. ¿Eso existe? ¿Un libro con las páginas en blanco? No sé, tú busca. Y si no encuentras nada parecido, pues fabrícalo tú misma. Vale, ya se me ocurrirá algo. Saldré a la calle a buscar en varios sitios a ver qué consigo. Muy bien. Ah, por cierto, como se trata del libro sagrado del carnivorismo, ¿qué te parecería que las tapas fueran de color rojo? Me gusta. Me gusta el color rojo, aunque prefiero el color púrpura. Y me gusta ese libro en blanco, pero me gustan más los libros que desafían tu propia falta de imaginación, gracias al convencimiento del autor. Y he estado leyendo mucho horror últimamente. Ah, no, espera, eso es en 11 años. Pues ya está. Consigue un libro de muchas páginas y nada escrito con las tapas de color rojo. Cuando lo tengas, escribiremos en él los principios de tu nueva religión. Con eso tendremos el libro sagrado del carnivorismo y estaremos un paso más cerca de solucionar tus problemas. Voy a ello, pues. ¡Suerte! Y recuerda que si necesitas ayuda, podemos consultar las cartas cuando quieras. Vale, pero primero creo que echaré un vistazo en varios sitios a ver si se me ocurre algo. Como quieras, aquí estaré. No, no ha pasado nada de malo, nada más nos tomamos la sangre y y conocimos al gran cerdo sangrante. Vaya bien.
lo vayas a comer. Necesito encontrar... algo como un libro. Hola, señora Allen. ¿Está Nika en casa? Hola. No te esfuerces. Ahora mismo no puede escucharte. Vaya. ¿Qué es lo que le pasa a la madre de Nika? Lo de siempre, que es una yonki de la telebasura. Nika. Empieza la sesión de programas de mira, se queda empapinada en el sofá y se desconecta del mundo. Pues a ti también te veo muy entretenido viendo la tele. Es que... mira, yo no quería verlos, pero estos programas son una droga muy chunga. Si empiezas a ver uno, te quedas enganchado hasta el final. Menos mal que me he traído pipas para toda la tarde. Ten cuidado. Peligroso. Yo de ti dejaría de mirar antes de que sea demasiado tarde. Pero si este programa es muy aburrido. Yo también decía eso al principio y aquí me tienes enganchado. Aunque al menos yo puedo hablar, no como la señora Allen. Ella sí que está perdida del todo. Bueno, es igual. No he venido a ver la tele. ¿Está Nika por aquí? Sí, está arriba en su habitación jugando con sus trastos como todas las tardes. Hamster que habla, sí. Vale, gracias. ¡Corre! ¡Aléjate de la tele antes de que te atrape! Desbloqueado Best Friend Forever. Hola, Nika. Hola, Agatha. ¿Cómo es que no estás en la carnicería? Pues... me apetecía dar una vuelta. Pasaba por delante de tu casa y he pensado que molaría subir a decirte hola. ¿Y ya está? Venga, que tienes cara de querer preguntarme algo. Tú lees muchos libros, ¿verdad? Me gusta mucho leer, sí. Pero solo libros divertidos. Los de mecánica, electrónica y tecnología. El resto no sirven para nada. No son literatura. ¿Y tienes algún libro en blanco? ¿Un libro en blanco? ¿Quieres decir una libreta? No, un libro. Gordo, con muchas páginas y todas en blanco. Ah, y las tapas tienen que ser de color rojo. Pues no, ¿para qué iba a tener yo un libro en blanco? Es un poco absurdo, ¿no? Será absurdo, pero lo necesito para una cosa. Tengo varios libros de historia que son un aburrimiento y no los quiero para nada. Tienen muchas páginas, ¿no te los quieres llevar? Porque yo te los regalo, ¿eh? Y es que me encanta, porque sí puede ser Natsuki, porque arriba tiene Akira. Y tiene Batman. Entonces, totalmente podría ser Natsuki en ese aspecto. Vaya, casi lo consigo. ¿Qué estás
estás haciendo? Estoy trabajando en un proyecto. ¿Para el cole? Bueno, es para el cole. En especial para el director y la profesora. Pero también es un proyecto para mis padres y mi hermano. Y para toda la gente que sale en la tele y dice tonterías. Para las cosas cursis y los videojuegos repetitivos. Para la obsolescencia programada y los tornillos que se pasan de rosca. Tengamocho dice día de la comunidad de mayo será Fennekin. ¡Sí! ¡Por fin Fennekin! Para eso y muchas otras cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Pero, ¿de qué va el proyecto? No te lo puedo decir. ¿Por qué? Es un secreto. Pues vale. He intentado hablar con tu madre, pero no me contesta. Está viendo la tele, ¿verdad? Ni te esfuerces. Esa mujer está hecha polvo, tiene el cerebro seco. ¿Te dejó trabajando con tu computadora? Sí, computadora, ordenador, cacharro super molón. Llámalo como quieras. En fin, nos vemos luego. ¿Me puedo llevar tu martillo? ¿Me dejas tu martillo? ¡Claro! ¡Píllalo cuando quieras! ¿Tú dónde irías a buscar un libro gordo en blanco y con tapas rojas? Pues no sé si eso existe, pero en la biblioteca hay muchos libros. Biblioteca, ok. Y si no lo encuentras, quizás podrías ir a la capistería, en la primera planta de la biblioteca. Allí seguro que Damon te puede apañar algo. Voy a tomar el martillo. Trato de Markov, exactamente. Papelitos de colores. Se parecen a los que utilizaba mi madre hace tiempo para apuntar los encargos de la tienda. Nika cuelga en su habitación pósters de robots y señores con cara de interesante. Yo si pudiera colgar cosas en el matadero pondría pósters de animalitos y carne o cosas así. Agatha, ¿todo bien? Yo sé que no, pero... la verdad. Yo creo que simplemente le ponen droga a la luz de la pantalla o algo así, pero no sé. Te dejo con tus pipas. Ten cuidado y no te atragantes. Vale, vale, hasta luego. Cállate. No me dejas ver la tele. Biblioteca.
intentarlo. Pero mi madre no me deja tener animales que no los podamos comer. Esto tiene cara de biblioteca. Nick es la lectora del mes. ¿En la biblioteca? La biblioteca ofrece a sus lectores un ordenador para hacer consultas de este tipo. Por favor, sube a la primera planta y realiza la búsqueda correspondiente. ¿Las bibliotecas tienen cara? Uy, aquí dice que tomemos uno. Niño, ¿qué estás viendo? Ay, estos niños. Tú eres Damon. ¿O no? Hola. Hola, dime. Estoy buscando. Ya vi un libro. Un libro con muchas páginas. Pues en esta biblioteca no te costará mucho encontrar un libro así. En la planta de arriba hay un montón de libros y la mayoría tienen muchísimas páginas. Ya, pero necesito uno que no tengo nada escrito. ¿Un libro en blanco? Sí. Pues la verdad es que no recuerdo que tengamos ningún libro así por aquí. Pero puedes buscarlo en el ordenador que hay arriba. Ese cacharro debería tener mejor memoria que yo. Tengo TDA. Seguro que puede ayudarte a encontrar lo que necesitas. Vale, echaré un vistazo pues. A ver si tienes suerte. Por cierto, ¿para qué quieres un libro en blanco? Cosas mías. ¿No te gustaría unirte a mi religión y adorar al gran cerdo sangrante? ¿Qué haces? Pues quiero hacer unas fotocopias, pero no puedo. ¿Ese personaje te recuerda a alguien? ¿Por qué no puedes? ¿Eso de ahí no es una fotocopiadora? Sí, pero está bloqueada. Se activa con una tarjeta de acceso. Ah, ¿y quién tiene la tarjeta? Yo. Bueno, se supone que la tengo yo. Porque soy el nuevo responsable del material, el equipamiento de la biblioteca. Pero la he perdido. Bueno, más bien me he olvidado de dónde la dejé. En fin, que no sé dónde está. Bueno, sí sé dónde está, pero no sé cómo encontrarla. A ver, sí sé cómo encontrarla, pero no quiero ir a buscarla. Ah, ya. Sí, te entiendo. Porque si voy a buscarla y la encuentro, seguro que la vuelvo a perder. Suena estúpido, pero para mí tiene lógica. Aunque no la he perdido, solo he olvidado dónde la dejé. Vale, vale, para el carro. Estás poniendo la cabeza como un bombo. Perdón, es que estoy un poco nervioso. Me representa. ¿A quién te recuerdas, Achito? Es mi primer día de trabajo y ya he perdido la tarjeta de acceso. Ayúdame. No puedo, tengo cosas que hacer. Por favor. ¡Uy, hizo los deditos de Sayori!
no me pongas esa cara que me recuerdas a mis animalitos y me dan ganas de tomar un cuchillo y... Dejémoslo así. Si no me ayudas, la jefa me despedirá. ¿Me da igual? ¿De verdad te da igual? Sí. Bueno, no, pero es que tengo cosas más importantes que hacer. Porfa. Oh, qué pesado eres. A ver, dime qué necesitas, pero no te prometo nada. Chachi. Yo necesité que me explicaran cómo usar la impresora 3D, sí te creo. Necesito que me encuentres la tarjeta de acceso y me la traigas nada más. Pero si antes me has dicho que no sabes dónde la has dejado, ¿cómo voy a encontrarla yo? Bueno, recuerdo que esta mañana dejé la tarjeta entre las páginas de un libro de la biblioteca. ¿Dentro de un libro? Sí. Fui mirando por las estanterías y vi un libro muy viejo, lleno de polvo. Parecía que hacía mucho tiempo que nadie lo consultaba. Pensé que sería buena idea guardar la tarjeta ahí. Así siempre sabría dónde está y nadie la encontraría. Pero me ha salido mal porque he olvidado qué libro era y no lo reencuentro. ¿Y no era más fácil guardártela en el bolsillo? Es que no tengo ropa con bolsillos. ¿Y tampoco tienes un ordenador o algo así para buscar cuáles son los libros menos consultados? Sí, en la planta de arriba hay uno. Pero tengo fobia a las pantallas de ordenador, así que no puedo utilizarlo. Eres muy raro. ¿Y dónde está tu jefa? Es la señora que hay al lado de la entrada. ¿Y por qué no le pides una tarjeta nueva y ya está? Pues porque si se entera de que he perdido la tarjeta, me despedirá. Necesito causarle una buena impresión y hacer bien lo que me ha pedido. Esta tarde me toca fotocopiar unas cosas y ordenar el almacén. Pero sin la tarjeta no puedo hacer nada. ¿Me ayudarás, pues? Bueno, veré si puedo echar un vistazo y encuentro tu tarjeta. Muchas gracias. Ordenador de arriba. ¿A tu cantante favorito? ¿Quién es? ¿Lo conoceré? ¡El cartel! STFW, STFU. Los libros que menos le interesan a la gente son... Diccionario... Sabía que el diccionario iba a estar. Mapa de carreteras de la Atlántida. Ese es sorprendente. ¿Cómo construir tu propio robot destructor en el estante 1D del pasillo de ciencia? Estoy casi seguro de que eso... lo ha leído Nika.
las mil voces? ¿Es un papelito doblado? Sí, quiero ver el papelito doblado. Stretch, bro, stretch. Muchas gracias. Este sí me acuerdo dónde está, pero... Muchas gracias, Peter. No, no es la escalera, porque ya moví la escalera hasta acá. Que se llame cómo construir tu propio robot destructor, porque ese lo va a tener Nika en su cuarto, ¿verdad? Se lo robó. Un papelito. Es una nota escrita a mano. Si buscas el manual para construir robots, lo siento, pero me lo he llevado. Pues espero que la tarjeta no estuviera en ese libro. Lo tomó prestado indefinidamente. Ahora, en 3D, el diccionario. Apareció Gato Eléctrico. Aquí no está la tarjeta de acceso, solo un montón de palabras. Entonces va a estar en el mapa de la Atlántida. Atlántida en la 2A. Gato, gato. Atlántida. Ah, ya lo he encontrado. A ver. Genial, aquí está la tarjeta de acceso. Me la guardo y dejo el libro en su sitio. ¿Qué dice la señora? Hola.
que nos callemos. ¿No quieres que hable para no hacer ruido? Pero si yo hablo muy bajito. Soy tímida. Hablo bajito. No hay libros en blanco. Por ahorita ya avanzamos más. Quiero ver. Si logro conseguir. Eso no puede ser bueno. Vamos a buscar un BB Shiny. Vamos a buscar un BB Shiny. ¿Sí, Sachito? Ay, mis rodillas. Especímenes grandes. Solo estaba recuperando poder mental. Creo. ¿Eh?
No, 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 vámonos, 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 vámonos. ¿Tuto? ¿Qué es Tuto? Mis rodillas. ¿Tutorial? ¿Pero tutorial de cuá? ¡Por fin te salió Arlo! ¡Ah! Un poco. O sea, ¿Tuto es sueño? Oh, ¿cómo? Oh, un poquito. Tutito. Me gusta aprender expresiones así, de diversos lugares. A ver, quiero ir a la de Wurmple. Y quiero ir a la de Driflim. Driflun. Driflim. Driflun. Yaya a las heridas pequeñas.
Estrenando tus audífonos de Gatsuki. Tus audífonos de Gatsuki, pero no son de Gatsuki porque no son rosas. Shiny, no hay shiny. Un titi. Por lo menos así yo lo recuerdo. Según yo, a Wurmple ya lo tengo perfecto, ajá, pero a Silcoon no, porque necesito derrotar con tipos voladores. Sí, me gustaría poder poner música, pero... O sea, y sí puedo. Pero... Tengo que mover un par de configuraciones. Ah, lo siento. Tengo que mover un par de configuraciones y este... El comando es R, ese sí, no tengo idea de cómo usarlo. He visto que muchos lo usan, pero yo no tengo idea de cómo usarlo. Habanero versión reggaetón, no sabía que algo así existía. Sí, Tipi lo tiene. A ver, Chatot o... Feel.
Te ofrecí una vez ponerlo. Ahora puedes decirle que sí. Necesito atrapar especímenes pesados. Es más bonito. Te ves pesadito. No atrapé a ninguno pesado. No son mat. El mío, no sé exactamente cuál sea mi Pokémon favorito, pero de las evoluciones de Eevee, es Glaceon. Antes era Sylveon, pero ahora es Glaceon. Es que míralo. Es majestuoso. Y es de hielo. Litwick sí también me gusta mucho. Por eso también me llamó mucho la atención Grivard, porque parecía un perrito con un Litwick en la cabeza. En el PokéLOL. ¿En serio? Eso sí no lo sabía. Thank you.
Sí, cada día más cerca de un directo de Unite. Yo lo sé. ¡Changuito! ¿El último fue Chandelure? ¡Oh, mira! ¡Ahí hay un picoche! Atrapar especímenes ligeros. Oye, no. ¿Por qué? Eso. No que era tan fácil, cayó. Tuve que iniciar batalla, pero... ¿sí se resistió? ¿En serio? Solo atrapé un Chimchar. Vamos a ver qué más aparece. Aparición masiva de Pichu. Me gusta mucho Pichu. Sí. Ahí están los Pichu. Atraparlos sin que me vean. Y de día. ¡Uy!
No, 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 no. Se me van a escapar, se me van a escapar, se me van a escapar. ¿Cuál gato? Ah, ¿el Shinx? Sí. Todavía es de día, todavía es de día, todavía puedo atraparlos. Sí, ya me vio, pero... pero también necesito atraparlos de día. Necesito otro espécimen pequeño, atrapar 11, 7 sin que me vean, 7 de día. Necesito que sea de día. ¿Pichu? ¿El más rápido de todos, más que Pikachu incluso? Eso no me lo esperaba. Vamos bien, vamos bien. Sí te creo. Sí te creo que Ganondorf. ¡Pum! Todo el meme en la comunidad de Slam. Ok, ya atrapé a todos los que necesitaba de día. Solo me falta atrapar uno sin que me detecte.
Pero este ya me detectó. ¡Ahí hay otro! Sí, debería jugar Smash. ¡Perfecto! Canción más bonita del mundo. Ya solo me hace falta atrapar un Pichu y evolucionar 3 de ellos a Pikachus. Main Olimar. Podría ser, podría ser. Yo siento que mi main sería Lucario, porque es con el que más me acomodo. No por eso, pero sí, Zelda. Profe, profe. El Pikmin morado. Canelita, sí. Más incluso que Zelda. ¿Y cuándo sale, Sachito? Quiero ver cómo inicia este asunto. El 23 de julio ya no falta tanto. ¿Asunto? ¿De qué asunto? ¡Hola, Benjamín!
Saludos. Sí, estuvo a punto de asustarme bastante eso. ¿A ti sí te asustó? Es que esto no quiere abrir. A ver, administrador de tareas. Ahí va. Sí, estaba buscando Eevee Shiny porque ya tengo uno, pero quiero yo conseguir todos los 9. Pero ya estuve buscando, sí, ya estuve buscando un ratito y sí es fácil. Sobre todo, en el Arceus, sobre todo teniendo la página de la Pokédex completa, sobre todo teniendo el Shiny Charm. Claro, Benjamín, muchas gracias por venir. Esperen, es que siento un poco fuerte la música. Pero es que esto se está trabando. En Exit Music, ya solo nos quedan dos cosas por hacer en Exit Music Redux: las rutas alternas, dos rutas alternas. Si no me equivoco, que espero que no, una de esas rutas alternas, o sea, por lo menos una, y ahora me escucho doble, perfecto.
Ah, ok, ya sé. Por esto me escuchaba doble. No, ya hicimos las rutas alternas de las rutas paralelas de las cuatro. Ahora vamos a las rutas alternas y sé que por lo menos una de las dos debe de tener un buen final, pero necesito que me digan si así está bien la música. Apareció un Dracovish. Así está bien. Le subiría un poquito más. Vamos a ver. Le podemos subir un poquitito, pero muy poquitito. Ya se hizo remix. Tun 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 tun. Para que sea un poquitito, pero tampoco alejarnos mucho de lo que Kitten nos dijo que ya sonaba bien. Como un punto medio. Ahora solo hay que esperar a que se destrabe el menú. Mientras vamos a estirarnos. Gracias, Kitten. Ruta alterna, Reconner. Lunes 5 de noviembre de 2018. O sea, cuando sería el cumpleaños número 19 de Natsuki. Pero me da miedo. Me da miedo que... Que no esté Natsuki. Pero tal vez sí esté. El sol está brillando violentamente a través de la ventana, perforando mis ojos aún débiles. Instintivamente mi cuerpo se estremece de incomodidad. Suspiro para mí mismo. Levantarse. Es hora de levantarse. Me pellizco la nariz, salgo de mi saco de dormir y me siento en la alfombra con las piernas extendidas. Mis ojos se dirigen a las paredes, inspeccionando mi entorno familiar, tratando de orientarme. Miro el calendario que está sobre la mesita para saber qué día... Algo va a cambiar porque esto es justo como el final. Justo como el final. Y no creo que lo vayan a dejar exactamente igual. ¿A quién estoy engañando? Sé exactamente qué día es. No puedo quedarme dormido. No puedo verlo de nuevo. Entonces es hora de levantarse. Lentamente me levanto y... Hago una mueca de dolor cuando paso mi mano por mi pie. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y por qué hay luces blancas?
Caigo de nuevo al suelo. Un dolor agudo me atravesó el pie. ¡Ah! La aguja. Mierda. Aguja. Saco la cosa muy lentamente antes de tirarle enojado lejos de mí. Por el amor de Dios. Limpio las pocas gotas de sangre y entro a trompicones en la cocina. Prozac y citalopram. Hola de nuevo. Los trago rápidamente. Al menos el agua alivia mi garganta seca. Ahora... Hoy es el día. Me lo prometí hoy. ¿Quién sabe? Quizás algo cambie. Tal vez una parte de mí siga adelante y finalmente pueda comenzar a sanar, como todos dijeron que haría. Quizás. Tengo la enorme sospecha de que si una de las dos rutas alternas tiene un final bueno, es la otra. Y primero tenemos que pasar por esta ruta alterna, donde también va a haber un final malo. Pero si todo es por conseguirle un final bueno a Natsuki, estoy dispuesto a vivir otra vez este final malo. Pero si después de vivir otra vez este final malo no le consigo un final bueno, me voy a enojar mucho. Conmigo mismo por haberme engañado por accidente. Quizás. Solo hay una forma de averiguarlo. Dejando un rastro de manchas de sangre por la alfombra, me encuentro fuera de la habitación. Ni siquiera sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez, pero tengo que hacer esto. Si lo evito para siempre, nada cambiará. Ahora... Una mano que podría ser mía agarra la manija de la puerta. Empujándola suavemente entro en mi habitación. ¡Que nunca abras puertas suavemente en este juego! Está tranquilo. Por supuesto que está tranquilo, no hay nadie más aquí. No hay nadie más aquí. El olor a moho y aire viciado me golpea como una ola. Empujando hacia adelante me encuentro cerca de la cama. Mi mano descansa sobre su cojín cuando me encuentro con un violento crujido de los muelles oxidados. Bueno, ¿qué esperaba? Me encuentro mirando la puerta del armario. Miradas continuas mientras me dirijo, como si esperara que algo estuviera allí. Me acerco al tocador cercano, esperando encontrar lo que estoy buscando. Mi dedo traza a lo largo de su superficie polvorienta, cayendo hacia los cajones adyacentes. Intento abrir un cajón. Cuando lo jalo hacia mí, cruje como clavos en una pizarra y eventualmente se atascará. Considero arrancarlo con todas mis fuerzas, pero... hay algo en esta habitación. Una cápsula del tiempo de días mejores. Y los peores. Necesito conservarla como está. En cambio, trato de abrir suavemente el cajón. Se necesita un poco de trabajo, pero... solo se asoma la luz suficiente para que pueda verlo. Mi mano entra por el estrecho espacio y agarro el papel. Con cuidado de evitar arrugar o rasgar el papel, lo recojo con cuidado. Sé que es doloroso, pero mi mente no puede evitar que mire. Desdoblo el papel con cuidado. Me tiemblan las manos y lo leo una vez más. Exit Music. Así que ahí estábamos juntos.
Una habitación blanca junto a una ventana, donde el sol atravesaba. No importa cómo terminó. No importa cómo empezó. No quería nada más que lo mejor para ti. Tus pequeñas manos, tu loca sonrisa de gatito, todo era perfecto, aunque solo fuera por poco tiempo. Pero todo se derrumbó porque tenías que irte. Y ahora que te has ido... Me siento en la cama para recuperar la compostura que he perdido. Me quedo mirando hacia la nada, haciendo todo lo posible para evitar revivirlo todo. Por supuesto, me quedo corto. No funciona. No ayuda. Nunca debería haber vuelto aquí. Me voy. Guardo cuidadosamente el poema en el cajón. Al llegar a la puerta, mi cabeza se queda en blanco. Estoy abrumado con... una curiosidad enfermiza y morbosa. A cada paso de una milla camino penosamente hasta el armario. ¡No! ¡No! ¡No quiero vivir esto otra vez! ¡Ah! Pero todo es por el final bueno. Sí, es que hay un final bueno. Incluso tocar el mango me trae bilis a la garganta. ¿Ganaste una en Fall Guys? ¡Sí! Creo que yo solo he ganado una. Pero aún así, lo abro. Nada. Pasé por eso por nada. Esperar. Espera, ¿qué es eso? Encuentro un trozo de papel encajado en el riel de la puerta del armario. Yo... no. Me inclino sobre una rodilla antes de caer sobre la otra. Esto no puede ser lo que creo que es. No puede. Lo levanto. Ojalá te preguntara si creo en Dios, porque en este momento realmente desearía hacerlo. Incluso después de todo, no quiero que te pase nada. Por favor, cuídate. Por favor, dile a mis amigas que las amo. He estado pensando en esto por un tiempo, y es la única salida. Nunca voy a vivir una vida normal, no después de la mierda que he pasado. Siempre estuve impotente para detener a mi papá, impotente para escapar, impotente para detenerlo y guardar mi vida para mí, e impotente para cambiar algo realmente. A veces, tomar el control es lo último que puedes hacer. Y eso es lo que es. Finalmente tengo una opción, así que es por eso. Te amo. Lo siento, Matt. Natsuki... Esto es exactamente igual que el final normal del Exit Music Redux. Ya ha pasado más de un año desde que Natsuki se fue. Yo pensaba que alguna de las rutas alternas... nos traería un buen final, y todavía lo pienso, pero no es esta. Hasta ahora, esta es exactamente igual. Si yo quiero pensar que la otra... Lo siento, Sachito.
yo todavía tengo la esperanza de que la última ruta alterna... ¿Quieres realmente saberlo? Con el mayor cuidado, cierro la puerta del armario. De vuelta al escritorio, arranco el cajón con la poca fuerza que tengo. Se cae al suelo. Agarrando el poema, salgo de la habitación a trompicones. Las lágrimas corren por mis mejillas. Voy. ¿Todo listo? Vamos. ¿Por qué te demoras ahora? Manos temblorosas. Aquí no hay nada para ti. Ya no. Solo estás retrasando lo inevitable. Así que termina de una vez. Mi mano se acerca más a ella. Solo un par de minutos aterradores a cambio de una eterna felicidad. No lo pienses, hazlo. Carajo, hazlo. Ahora... ¡Esto es lo que cambia! Esto es lo que cambia. Porque en la otra vez también terminaba como el Exit Music normal, en donde se aventaba por el muelle. Pero aquí iba a hacer otra cosa. Pero llegó alguien a su casa. ¡Entrando! En un pánico desesperado arrojo todo, fuera de la vista antes de que ella abra la puerta. Bajo la silla. ¡Oh, Dios! ¿Matt? ¡Hola! Pensé que saldrías. ¿Sí? Estuviste la última vez. Última vez. Un poco de sollozo, un poco de ruptura, un poco de institucionalización. No me estaba haciendo ningún bien. Bueno, no estás equivocado sobre eso. Gracias por... No sé, gracias por cuidarte. ¿Sí? No hay problema. Ya era hora, supongo. Ella me jala. Ah, sí. Sayori. Ha estado sacrificando toda su vida durante el último año para cuidarnos. Ha pasado un tiempo. No te he visto en varios días. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Ella tira de las riendas, claramente preocupada. ¿Puedes hablarme sobre esas cosas, sabes? No quiero presionarte, pero... solo estoy preocupada. ¿Qué le pasa al prota? El prota se siente culpable por lo de Natsuki. Y la extraña. Y ya pasó más de un año. Y se abandonó a sí mismo. ¿En serio? Estoy bien. Ella suspira. Matt, sé qué día es. Por eso intenté llamarte.
intentó ayudarla e hizo lo único que Natsuki le pidió que no hiciera: hablar con la policía. Y aunque encerraron al padre de Natsuki, Natsuki se sintió traicionada. Además de que ahora todos conocían su secreto. Y no pudo vivir con eso. Lo siento. Mi teléfono está apagado. Lo sé. Desde el 18 cuando ella se fue. Un desastre. Pero superaste eso, ¿no? Creo. Escucha, ¿quieres un café? Claro. Me vendría bien uno. Sin ofender, Matt. Pero mira. Ofrezco una sonrisa por su comentario. Entramos en la cocina. Mis manos preparan nuestros cafés con la memoria muscular. No te preocupes, de verdad. Yo estoy seguro de que la última historia alterna tiene que tener un buen final. Bueno, no es tanto que estoy seguro, sino que lo deseo. Porque sí, tuvo las mejores intenciones. La verdad es que sí. Y es que... ay. Yo lo sé, Sachito. Pero por eso quiero pensar que la última historia alterna va a ser un buen final. Porque aunque la historia está buenísima, siendo así triste, quiero ver un final en donde Natsuki y las otras tres salgan sonriendo. Sí, eso es lo que yo quiero pensar. Que en la otra ruta alterna va a denunciar al padre por haberse metido a su casa sin mencionar lo de Natsuki. Hervir el agua, revolverlo, etc. Dirigiéndose a la mesa, se sienta en su asiento. Claramente lista para hablar. Terminando nuestros cafés, los llevo a la mesa. Ella suspira. Antes de abrir los ojos de par en par y correr hacia la estufa. ¡Matt, la estufa! Ella mueve la perilla. El silbido se desvanece en la nada. Sé más cuidadoso, Matt. Sí, lo siento. Suspira de nuevo antes retomando su posición en la mesa, tomando un sorbo de su café. Ella hace una mueca. ¿Muy caliente? No, está bien. Mira, Matt, realmente no creo que este lugar sea bueno para ti. Es... bueno, ahora tiene historia. Sé lo mucho que estás tratando de mejorar, pero no me imagino que dormir bajo el mismo techo que... ya sabes, esté ayudando mucho. Ella traga saliva. Estaba haciendo algunos cálculos y... nosotros podríamos alejarnos, si quieres. Muy lejos de aquí. Ser compañeros de cuarto, alquilar un apartamento o una casa o algo juntos. No me importaría hacer eso contigo. Las cosas no tienen por qué ser así, Matt. Las cosas siempre cambian. Quiero ayudarte a sentirte mejor. Y creo que realmente podría ayudar.
Eso suena bien. ¿En serio? Vas a necesitar, ya sabes, conseguir un trabajo y esas cosas. No será fácil, pero ayudaría muchísimo a largo plazo. No pensé que sería fácil. Pero sí, suena bien. Estoy contenta, Matt. Terminando su café, se queda parada en el fregadero sin saber en qué lugar de la pila debería dejar la taza. Eventualmente se conforma con dejarla en la mesa. Escucha. Estaba pensando que tal vez podríamos salir mañana. ¿A dónde? Realmente no lo había pensado. Sí, es lo que le dijo en el puente. Pero aquí, como no estamos al lado del mar, no pudimos simplemente decirle, ¿sabes qué, Sayori? No, gracias. ¡Pum! Si aquí nos da un buen final para él solo, voy a estar todavía más convencido de que en la otra historia alterna va a haber un buen final también con Natsuki. Solo algo para sacarnos a los dos de la casa. ¿No tienes trabajo? Ya llamé y dije que estaba enferma. ¿En qué trabajarás, Sayori? Incluso si... Oye, no me mires con esa mirada. Tengo un resfriado, ¿sabes? Como sea... ¿Qué tal el arcade? ¿No? Bien, ¿qué tal el parque? Podríamos ir al parque, supongo. Está bien. Eso suena como un plan. Sí. Bueno, te llamaré alrededor del mediodía, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adiós, Matt. Nos vemos mañana. Nos vemos. Y con eso, ella se fue. Sayori se ha ido. Para siempre. No, Matt, no. No. Nunca la volveré a ver. Es hora de ponerse a trabajar. Cada centímetro empapado. El hedor me per... ¡No! El hedor me persigue, pero también trae consuelo. Consigo lo que quiero. Y nunca tendrá que preguntarse qué podría haber hecho. Nunca hubo nada. Al parecer, nada más le hizo creer a Sayori que sí se verían al día siguiente, pero él no planea verla al día siguiente. Y por lo que entiendo, está empapando su casa con gasolina, como lo hizo en su momento el padre de Natsuki. Y no habrá nada. Mis ojos se llenan de lágrimas. Paso mi mano libre por mi cabello pegajoso. Solo un par de minutos insoportables, a cambio de una eternidad de dicha. Ven ahora. Me tiembla la mano. Acerco a los dos. Enciende el cerillo. No es cierto.
Ya se dio cuenta Sayori. ¡Hasta el humo! Oigan, sé que este es un final horrible, pero el cómo poco a poco se fue propagando el fuego, cómo poco a poco se ve el humo. Y las luces. No, yo no conozco mucho de Radiohead. Siendo sinceros, no conozco nada. Pero quiero conocer. Pero sé que van a haber muchas canciones que no voy a poder desligar de este mod en mi cabeza. De este y del original. Lo más mínimo. Esto ya lo habíamos leído. Por cierto, es posible que desees volver al menú principal. Te dejamos una cosita. Lucky. Lucky. Y se ven cielos azules. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hurra! Fui al cielo, ahora me queda encontrar a Natsuki. La veo, ella está de espaldas. Corro hacia ella, la agarro por los hombros y la saludo. Mucho tiempo sin verte. Sonreí. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí por ti.
¡Pensé que estabas con Yuri! ¡No! Dije que no la amo. ¿Y cómo llegaste aquí? Salté del puente y me ahogué. ¿Para estar en un lugar en su lugar? Que debe estar viviendo como un hombre normal, decidiste soltar una pulsera. ¿Qué? Esto es porque te quiero mucho. Nunca te dejaré aunque tenga que morir. La beso en la mejilla. Ella se sonroja. Bueno, te doy una última oportunidad. Voy y la abrazo. Gracias. Ella sonríe. ¿Y ya escucharon que de fondo es Creep? Si esto es una broma. Y tiene sentido porque si es la canción que odia. A ver, mostrar menos. No, no es divertido. ¿Dónde está mi final feliz? Ok, esta publicación es solo mi opinión, así que es solo lo que pienso, ¿ok? El mod es malo porque los personajes son malos. Monkas está totalmente mal. Ella no hace el mal en absoluto. Yuri es demasiado sosa y aburrida y se ría más divertido si se volviera loco. Lo Mao. Sayori tiene depresión y es tan irreal que ella es feliz una vez y triste la siguiente. O sea, imposible. Y Nats no es mucho más mala como debería ser. Mucho más amable. Creo que la autora ama a Nats. O sea, ella es la más OC, out of character, fuera de personaje. Para los que no saben inglés, da. Nats es una chica que se... cuando ella no es ella misma... No voy a mentir, los personajes son malos, bla, 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 bla. El MC es gordo y bajo, ¿qué? Y un perdedor, el escape es todo oscuro, no pude ver nada, el autor debe ser... ¿Qué? Jorge... ¿Necesitamos un poco de ayuda? Porque no entendí esto último. A las canciones Gong como blip boop blip boop boop blip 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 suena bien como un robot. ¿Qué? Fue... no me esperaba esto. Esperen, está abriendo algo el navegador.
Sí, yo me imagino que es referencia a los que odiaron a la primera versión. ¿Por qué hiciste eso? Hemos visto absolutamente todo. Opinión sincera mía del mod. Eso que dices tiene mucho sentido, Sachito. No. Para nada es un mal mod. Se me hace un mod muy bueno. Me encantó mucho todo lo de las expresiones, todo lo de que suspiraban, todo lo de que parpadeaban, que se movían de un lado a otro. Se veían muy vivos los personajes. En cierto punto me deja un poquito. Bueno, no un poquito, sí me deja algo. Ah, tú hablas de la primera versión. Esto se está trabando. Yo las dos versiones tienen algo. Por ejemplo, aquí. El arte que tienen, Dios, Dios, simplemente cuando están leyendo el manga abajo de la ventana, pero no tiene su chaqueta Natsuki. Esta cosa es hermosa. La secuencia del escape estuvo bien. Aquí también me gustó mucho cuando estuvieron cosiendo la chaqueta. Y obviamente toda la secuencia de la cita en el centro comercial. Pero o sea, por ejemplo, esto es muy triste, pero está hermoso. Pero la otra imagen, la imagen de, ya saben, es muy cruda. Obviamente tiene que serlo. Para mí es un mod increíble, pero no sé, tal vez
Tal vez sí esperaba que hubiera, aunque no fuera, entre comillas, oficial, aunque no fuera verdadero, que hubiera un final feliz. Vean esta Mónica. Está muy, muy bien hecho. Amo el arte. Pero la historia duele. Duele mucho. Esa es la cuestión. Es que luego... Es que tenemos mods en donde se pueden tomar decisiones y mods en donde no. Por ejemplo, Blue Skies, puedes tomar demasiadas decisiones. Y por eso tiene los 9 finales posibles. Sí son 9, ¿no? Y me encanta. Storm, no puedes tomar ninguna decisión. Y también me encanta. Exit Music Redux está muy bueno. Muy, muy bueno. Pero sí es muy triste. Me gustó mucho. Todo el concepto, toda el arte, la historia está muy buena, muy interesante. Pero es muy triste. Y eso no es malo. Pero sí hay que tener cuidado. Hi Kat, how are you? Yeah, we're just wrapping up this month. Sí, me imagino que sí, pero... Ahora sí que ya terminamos todo el Exit Music Redux. La próxima vez que juguemos Doki Doki, empezaremos... No lo sé. Una parte de mí quiere intentar sacar otro de los finales no malos de Natsuki en Blue Skies. Pero después de esto, no. Ahorita no puedo buscar darle un final menos feliz que el que ya le sacamos. Así que vamos a empezar un nuevo mod. Hola Jorge, bienvenido de nuevo. Loki es este en el que va al cielo y se encuentra a Natsuki. Y suena creep de fondo.
Quiten, nada más. Sí, yo tampoco. Sí te imagino que no. ¿Cuál mod toca? Es una buena pregunta. Y según esto, toca One Last Memory. No sé de qué sea, no sé de quién sea, no sé si sea de las cuatro Dokis o de una sola. ¿Recuerdan que Kitten me dijo que que en el... cuadro de diálogo, me dijo que qué era eso de mostrar menos. Abriéndolo, me sale un link de Project Pink Eyes. No sé si sea otro mod. ¿Es otro mod? Es un mod de Natsuki. ¿Es malo, pero en el mal sentido? Okay, entonces no. Entonces no. De una vez voy a buscar si... si está el One Last Memory en español. Sí, sí está. Tengo miedo. Tengo miedo, siento que voy a llorar. Por el mero nombre.
¿Mónica siempre es la mala? Si es de mal gusto, ok. No. No, no. Ya luego veremos. Hay muchos mods que me han recomendado. Ya luego veremos qué onda con lo de Pink Eyes. O sea, bueno, ya luego veré si en algún momento lo quiero jugar por mi parte o algo así, pero ahorita no me importa. Ahorita quiero ver todos los mods buenos que me han recomendado. Y en Redox sí fue a la que más dejaron de lado. ¿Sachito te suspendió del stream? ¡Ah! Le estás diciendo a Sachito que Mónica te suspendió del stream. Yo así de, ¿cómo? Sachito nunca te ha suspendido. Bueno, es hora de mandar la raid. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Exit Music Redux fue una montaña rusa emocional. Muchas gracias. Por las recomendaciones. Y nos vemos el día de mañana. Vamos a mandar la raid. Hoy veremos Kimetsu. Sí, claro. Claro, Sachito. Nos vemos. Tengan un excelente día.